El recorte al gasto público que aplicará la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el año entrante ascenderá a 175 mil millones de pesos, suma superior a los 135 mil millones que se habían previsto en un principio. De acuerdo con el director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Enrique Cabrero Mendoza, quien acudió a una reunión de la Secretaría de Hacienda, ese aumento en el recorte se debe a la caída de los precios del petróleo. Taxistas franceses aumentaron sus protestas contra la empresa Uber luego de que anunció que extenderá sus servicios de geolocalización a Marsella, Estrasburgo y Nantes. Esta medida provocó manifestaciones violentas en París. El Ministerio del Interior pidió la prohibición inmediata de la aplicación Uber Pop. La selección de Chile pasó a la semifinal de la Copa América, que se desarrolla en ese país, luego de derrotar a la selección de Uruguay por 1-0. En un partido cerrado, con dos expulsiones de futbolistas uruguayos, la selección local derrotó a Uruguay, el más reciente campeón de la justa sudamericana. Gracias por su atención, nos vemos en Vértigo de la Noche.